el 5 de febrero ningún tanque de oxígeno al gobierno nacional. En la consulta popular, que no resuelve ningún problema de este país, no a la consulta popular, queridos compañeros. Yo les pido, queridos compañeros, aquí no va a resolver el problema de la minería, el problema de la inseguridad, el problema de la democracia corrompida, el problema del sistema político corrompido, el problema, en este caso, de la fiscalía, de la justicia ordinaria en este país. No va a resolver, queridos compañeros. Lo único que pretenden, así saquen 10% más, 20% más, lo único que van a decir es que tenemos respaldo popular para seguir haciendo lo que están haciendo en este momento. Si hay una consulta popular que vaya a triunfar, seguramente vendrá con más fuerza a militarizar nuestros territorios. Ahorita el gobierno nacional, quieran o no quieran aceptar, no sobrepasa del 10-12%. Quiero llamar a la unidad, que nuestras diferencias no desuna, que nos construya esta unidad poderosa y defendamos la vida. Muchas gracias, queridos compañeros.